días, preciosas mías y preciosos. Bueno, pues ya son las 8 menos 10. Bueno, ese reloj va mal, son casi las 8. 8 menos 10, no. Y nada, ya es lunes. Ya es lunes, principio de semana. Y nada, y aquí estamos de nuevo, otra vez. Y ahora un poco más de glamour. Un poquito más de glamour, ya me he pintado, me he arreglado. Y ya estoy en marcha otra vez. Y ya estoy en marcha otra vez. Aquí no se para. Ay, aquí no se para, Dios santo, no se para. Estoy cansada. Anoche es que no pude dormir bien. El brazo lo vuelvo a tener otra vez. Destrozado. Pero bueno, vamos a ver qué haremos. Oh, tengo que ir al médico, no sé, pero voy a esperar un poquito a ver, porque todavía es muy pronto para ir al médico. Voy a esperar un poquito, pero ya mismo me tendrán que poner lista de espera. Yo no sé, este hombre me dijo que me pondría otra infiltración y si no, ya no me hace, y es que no me hacen nada de infiltraciones. Yo no sé cómo hay gente que le hacen. Vecinas mías que yo me he encontrado que me dicen que le han hecho ya y no le han dolido nunca más. Intentando otra cosa diferente a la mía. Porque desde luego que lo mío tiene telas. Desde luego que lo mío tiene tela. Esperarse. Mira cómo voy a poner aquí así tres alguitas. Esperarse ahí. Que voy a quitar ahí. En fin, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Las cápsulas. Pues no haremos nada. Vale. No haremos nada. Esta tarde, pues nada, me tengo que quedar aquí. Mi hija ya empieza la jornada intensiva hoy. Diré, ¿y la jornada intensiva qué? Bueno, mucha gente no lo sabrá y otra gente sí. Pues la jornada intensiva es... La jornada intensiva es... Ay, si yo no he borrado esto. Esperarse un momento. Es... ¿Qué es la jornada intensiva? Es... que van por la mañana solamente ya. Va de hoy, por ejemplo, de 9 a 1 y media. Me parece que es de 1 y media. Y ya está, ya se acaba el colegio y ya van a deshorario. Van por la mañana solamente. Que normalmente todos los institutos van por la mañana solamente. Van de 8 y cuarto, por ejemplo, a 2 o a 1 y media o a 2 y media. Pero el de mi hija no. Porque el de mi hija, como es concertado, pues no va por nada más que por la mañana, va por la tarde y por la mañana. Va todo el día. Como si fuera colegio normal, pues ella va todo el día. Y luego este año, primera vez, ha tenido el miércoles por la tarde festivo. No iba al cole. La primera vez. Este año no sé si va a dar o no la, no lo sé lo que será este año, cómo irá el asunto. Y nada, por lo menos que hoy dice que tiene... Pues, mi hija está en el consejo escolar por votación de los niños, de los alumnos. Votaron a ella, votaron a otra chica también, y hay dos del consejo escolar. Y están desde primero de la ESO, son 4 años y son los 4 años de la ESO. Y este año, ay, este año, hoy dice que tiene consejo escolar. Esa tarde a las 5 de la tarde tiene que ir a la reunión del consejo escolar. Porque buscaban... Chicos o chicas, da lo mismo, ya sabéis que el consejo escolar es de padres, alumnos, profesores. Y entonces dicen que buscaba una persona, bueno, las niñas de la clase, pero que fueran niños o niñas, que fueran, o sea, que fueran disimuladitos, calladitos, porque explican cosas de dinero, de los
el dinero que va a haber, los presupuestos que va a haber para el año, esto, lo otro. Entonces son cosas que tampoco menester ir contándolas por todos los sitios, ¿no? Entonces que querían gente pues prudentita, calladita, que no hablara mucho. Y mi hija es una de esas, o sea que va al consejo escolar, pero que lo que se habla del consejo escolar se queda allí. Entonces pues eligieron a mi hija y eligieron a otra niña, hicieron votaciones y eligieron así y ya está. Pero a mi hija no le gusta, no quiere ir porque dice que son muy aburridas esas reuniones. No le gusta nada. Dice, hablan todos de dinero, de presupuesto, de lo que se va a hacer el año que viene, de esto, de lo otro. A mí me gusta. Bueno, os voy a dejar, me voy a tomar el café y ya luego cuando yo venga a trabajar, pues obviamente volvemos a charlar. De todas maneras voy a cargar la cámara y voy a quitar toda la capacidad que me la ha quitado, lo que tengo del vídeo de ayer, ¿vale? Bueno, pues os dejo y luego nos vemos. Preciosa, ya estoy por aquí. Hace una calor. Estoy doblando ropa, la voy a colocar. Hoy me bajé una parada antes porque llegué un poco más pronto. Bueno, más pronto. Cogí el de autobús de cuarto, que siempre cojo el de media, porque cojo el de cuarto. Y quería ir al día. Voy a estornudar. Quería ir al día, perdonaré la oscuridad, pero que esto. Ahora. Quería ir al día a comprar papel higiénico. Espera, que estoy metiendo. Ay, las cositas. Espera, lo pongo aquí. Se ha caído esto. Quería ir al día a comprar el papel higiénico. En el día este de aquí, de donde yo vivo, ya no queda. Supongo que traerá hoy el pedido, pienso, yo no lo sé. La cuestión, que me bajé. Es que aquí tengo tantas cosas. Me bajé a donde está el Lidl y hay unos chinos muy chulos. Y quiero comprar un cestito de mimbre para cuando hago pan ponerlo, que quede así todo bonito. Porque os voy a contar una cosa. Cuando yo estuve en casa de Karina, a mí me encantó. Un momentito que me suena el teléfono, un poco. Pesaos. Cuando estuve en casa de Karina, ella por la mañana nos tenía los bollitos de pan y ¿cómo se llama esto? Los bollitos de pan y los cruzanes y todo eso en un cestito de mimbre. Era una monería, me encantó. Y digo, yo tengo que comprar un cestito así para yo cuando hago el pan y todo eso ponerlo, porque queda súper bonito, queda como si fuera vintage, me encanta. Y he ido a mirarlo a esos chinos que os digo, pero ahí no había. Esperarse que me voy moviendo, ¿eh? Bueno, había, pero no había de los que me gustaran mucho a mí, entonces no lo he comprado. Ay, mi hija, deja las cosas todas tiradas. No era de los que me gustan a mí. Entonces, después he mirado en otros chinos y tampoco había. No me gustaban, vamos, los que había. Y esto es que no va a ser. Y entonces, pues nada, no lo he comprado. Pero ese cestito que tenía ella, ay, por favor, qué bonito, me encantó. Me encantó. Es que quedaba todo coquetón, muy coquetón quedaba, porque quedaba, ya os digo, como si fuera el pan de ese de pueblo antiguo, así, me encanta. Eso ha sido, pero no había. Había, pero los que había a mí no me gustaban mucho. Bueno, pues nada, estoy por aquí recogiendo todo esto, las tareas de todos los días. Ya por lo menos tengo toda la ropa doblada, porque tenía un montón de ropa por doblar, ya está toda dobladita. Vámonos para allá, que aquí ya he terminado. Y otra vez que se ha caído esto, de verdad. Que tengo aquí una mascarilla, pero son de esas que ya cuando se abren no tienen tapón. Y entonces pues está toda, que se va a ir a caer ahí. Bueno, pues ahora estaba ya, he acabado de doblar la ropa, gracias a Dios, ya la tengo toda doblada. Quería aspirar un poquito, esta la voy a llevar para mi cuarto, porque es de ahí de mi cuarto. Y la otra se la voy a llevar a mi hija, que es de su ropa. Y de paso me llevo estos trapitos de cocina para allá. Ahora sí. Ay, que no puedo. Yo le dejo las habitaciones, la ropa, y ya se colocan lo que tengan que colocarse. Porque encima, oye, mi hija, tiene la habitación la mujer. Todo lo saca, toda la ropa, se prueba 40.000 cosas. Es demasiado. Bueno,
Pues eso, estaba viendo la tele. Bueno, viendo la tele. Para acá y para allá y viendo la tele, pero no creéis que yo estaba sentada viendo la tele. Porque ya sabéis que yo no me siento para. Nada más que para comer un poquito me he comido y ya me he puesto a hacer cosas. Bueno, pues... quiero dar las gracias a todas las chicas que me han comentado en este último vlog, que comentaba yo lo de los canales que ponen para pagar. Todos los que ponen los canales esos para pedir de eso, me ha comentado muchísima gente. Y nada, y daros las gracias a todas por el ratito ese que tenéis que estar comentando. Yo leo todos los comentarios, lo sabéis, y os mando un beso desde aquí. A todas mis preciosuras y a mis chicos también, porque hay chicos que comentan. Y nada, yo estoy muy contenta con todos vosotros. Y nada, y daros las gracias a todas y a todos. Pues nada, voy a continuar con la tarea, que no es poca, que no es poca. Ay, yo nunca acabaré en esta casa. Nunca acabaré. Quería aspirar un poquito porque está todo lleno de... Al tener las ventanas abiertas ahora se llena todo más de pelusa. De pelusa y de todo. Limpié los cristales el otro día. Bueno, pues ya están otra vez sucios para limpiar. Mi vida es así. No has acabado en un lado que ya tienes que volver a empezar por el mismo lado. Y nada, y eso. Y voy a pasar un aspirador. Un pim pam pum, rapidísimamente. Ya no sé ni qué hora es, voy a mirar. Las 5:30. Ya tengo el lavavajillas, bueno, no lo tengo puesto, pero lo he puesto todos los platos que hacían falta de poner y todo eso. Y qué más. He limpiado la cocina ya, he barrido, ya he estado doblando ropa, me ha ayudado mi hijo, le he dicho vente para acá ayudarme a doblar las sábanas. Y que son grandes, mi hija se ha ayudado lo del consejo escolar, se ha marchado. Y nada, ya está. Ay, estoy cansadísima. Ha habido un faenón hoy en el trabajo. Un faenón. Pero bueno, como siempre digo, hay que trabajar, no queda más remedio, ¿no? Y eso. Pues nada, voy a seguir. Voy a ver si aspiro un poquito por aquí. Y tengo que empezar a pensar lo que voy a hacer de comida para mañana. Y ya está, y poco más. Y poco más, ¿vale? Bueno, pues luego de aquí un ratito nos volvemos a ver. Mis preciosas, bueno, pues me voy a bañar. Está mi marido haciéndose la comida para mañana. Y yo me voy a bañar. Perdonad la oscuridad. La oscuridad. Ahora no voy a enseñar nada, ¿eh? No voy a enseñar nada. No penséis mal. No. Me voy a sacar las gafas. Todo eso que yo hago cuando me voy a bañar. Ya he hecho los molletes, ya los tengo ahí fuera y mi marido se está haciendo el bacalao. Él se lo hace el bacalao. Mis hijos comerán mañana patatas con carne. No os penséis que se desnuda, ¿eh? No os penséis que llevo una camiseta debajo, ¿eh? Mirad. Ah, os he engañado. Bueno, pues me voy a pegar un regaderazo y ya... de aquí un ratito vuelvo. Ya me he puesto toda bella yo. Son las 8:30, tenéis el blog subido, ya tenéis el otro, el tag subido también. Mañana acordarse que recetita, a ver qué recetita hago mañana. Bueno, y nada, me voy a pegar un chum. Mirad con los geles que me estoy bañando ahora. Mirad. Ay, me ha caído agua en el pie. Tengo este en uso. Esperad que os lo enseño. Tengo este en uso, que huele muy bien, es de Lidl, ese es de Lidl. Este ya sabéis de dónde es, ¿no? De Monte de Clarera. O de Día. Y este de la marca Palmolive, sí. Y huele de fresas. ¡Oh! Os lo recomiendo muchísimo este gel, me encanta. ¡Ay, cómo huele esto! Y además que es muy cremosito, te lo pones... Y luego de cremitas para el cuerpo, ahora mismo estoy usando esta. Esta que es del tulipán negro de nata y fresa. ¿Vale? Me encanta.
te deja una piel súper suave, súper, súper, súper suave. Bueno, pues eso es lo que estoy usando ahora. Un día me pongo un gel, otro día me pongo otro, otro día otro, ya sabéis, para ir cambiando, ¿no? No siempre el mismo. Y entonces pues los tengo allí puestos. Y ya está. Bueno, pues ahora de aquí un ratito vuelvo. Preciosas, bueno, y preciosos. Pues ya son las 11 y ya mismo me voy a acostar. He puesto el lavavajillas, pues estaba llenísimo, llenísimo estaba eso. Y nada, por aquí ando yo ya, ya he arreglado la cocina, he organizado todo ya para mañana. Y nada más que contaros. Nada más que contaros. Me quería haber arreglado las uñas, pero ya me las pintaré mañana. Mañana me las arreglo, porque hoy ya no tengo muchas ganas, son las 11, entre que se me secan, no se me secan, es tardísimo. Y nada, nos vemos ya en el vlog de mañana. Esperad que me voy a sacar un... Hace calor, muchachas, calor, calor. Un yogur. Y nada, he visto que el tag os ha gustado, el tag del otro canal. Estoy nominada a otro, lo tengo que hacer. A ver si mañana cojo las preguntas o esta noche las cojo. Pero mañana toca receta, ya lo sabéis. Entonces haré, mañana subiré el blog de la receta. ¡Ay, el blog de la receta! Mañana subiré la receta. Y pasado, pues... intentaré hacer el tag, si no entre medio habrá alguna compra o alguna cosita. Y ya está. Y eso es lo que pretendo hacer. Pero si vamos a comprar algo, lo que sea, digo, pues ya sabéis que yo siempre mañana que quisiera ir otra vez a mirar lo del papel higiénico, porque es que hoy no quedaba, estaba agotado, 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 no me extraña. Digo, pues voy a comprar dos o tres más y ya los tengo, porque es una cosa que se gasta y después cuando vale 2 euros, pues la verdad, si vale más baratico, pues eso que interesa, ¿no? Entonces, pues eso es lo que voy a hacer. A ver si mañana me vuelva a pasar, porque claro, ya es el lunes, a lo mejor el sábado se acabó todo y no ha descargado el camión. Y entonces, pues ahora lo calle, que me... lo... bueno. Y mañana me vuelva a pasar. Y ya está, y poco más que contaros. Ya el lunes ya sabéis cómo son flojeras. Los lunes son flojeras totales. O sea, que os voy a dar un besito. Súper, 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 súper fuertes a todas mis chicas, ya mis chicos, y daros las gracias por estar ahí, comentarme, estar siempre pendientes de los vídeos que subo. Es que yo no tengo palabras para agradeceros todo lo que hacéis, la verdad que llevo ya un año y pico y hay gente que está diariamente, diariamente, y yo la agradezco porque yo sé que hay gente que trabaja, estudia, tiene miles de cosas para hacer. Y sin en cambio está ahí, en cuanto suena la campanita, todas se van para allá. Y yo le agradezco muchísimo, muchísimo la que me comentéis. A ver, si hay gente que no me comenta, también se lo agradezco, porque hay mucha gente que no me comenta, obviamente, pero bueno, no pasa nada. Yo sé que hay gente que comenta, hay gente que no comenta, pero no pasa nada, pero siguen viendo los blogs. Y yo siempre mando saludos para la gente que me comenta y para la gente que no me comenta también mando saludos. Para todos esos que están ahí siempre pendientes, ya comenten o no comenten, eso ya es indiferente. Pero la gente pues que me comenta, pues claro, ese ratito que están ahí comentando, pues yo lo agradezco y os mando un besito para todas y para todos. Y nos vemos cuando, pues en el vlog de mañana, pues ¿cuándo va a ser? Pues si me tenéis toda la semana aquí. Toda la semana aquí me tenéis, día tras día. Si os vais a aburrir de mí, Dios mío, todo el rato aquí, 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 aquí. Una pesadilla, si os vais a soñar conmigo y todo. Vais a soñar conmigo. Bueno, mando un beso súper fuerte y nos vemos en el vlog de mañana. Chao.